Hola, bienvenidos a su sección Las Delicias de Zacatecas. El día de hoy estamos visitando la Trattoria y pues vamos a estar platicando con su chef, Stefano, que es muy reconocido, el cual ha tenido múltiples premios y ha adaptado esta comida italiana a Zacatecas. Vamos a ver qué platillos tiene para ofrecernos el día de hoy. Hola, bienvenidos a su sección Las Delicias de Zacatecas. El día de hoy tenemos el gusto de visitar la Trattoria y aquí estamos con el reconocido chef, Stefano. Bienvenido a Escena Social. Bienvenido a vosotros aquí a la Trattoria Goloso. Buenas tardes. No, al contrario, gracias a ti por abrirnos las puertas. Un chef tan reconocido, ya estamos aquí honrados de venir a visitarte. Pero platícanos, ¿cómo es que tú decides, digamos, que incursionar en esto de la comida? ¿Por qué decides ser chef? Porque mi familia son todos chefs. Tenemos restaurantes en Italia con el mismo nombre, Trattoria Goloso. Por esto aquí tenemos el mismo nombre. Da pequeño que me ha gustado siempre la cocina. Son ya 20 años que hago este trabajo. Me encanta mucho por esto. ¿Y fue difícil para ti ser chef? O sea, digamos que tener la... Porque una cosa es cocinar y otra cosa es cocinar de la manera que tú lo haces, con la perfección que tú lo haces. Sí, muy difícil por empezar, porque cuando empecé como lavaplato. Hice lavaplato, después ensaladero, empecé de los vagos fondos. Después hice también el mesero, barman, he hecho todo esto de la gastronomía. Y pues pian piano, gracias a Dios, estoy aquí en esta posición muy, muy bonita y honrada que tengo. Esto sí. Mira, ¿y cómo es que tú llegas desde Italia aquí a Zacatecas? ¿Cómo es que eliges México para, digamos, para vivir, para residir y para poner tu restaurante? Porque un día yo vivía, antes viví, trabajaba en Alemania. Ahí conocí una zacatecana, guapa como tú. Me la casé, estoy aquí por esto. Por amor. Ah, mira, una historia muy bonita de Stefano. Sí. ¿Y qué te ha parecido Zacatecas? Zacatecas es una ciudad muy, muy hermosa. Me gusta muchísimo. Está así pequeñita, turística, muy, muy bonita. Me encanta vivir aquí, la verdad que sí. Y luego, ya que te casaste, ya que estabas aquí en Zacatecas, ¿cómo fue que empiezas a, digamos, que con la idea de que tú ibas a poner tu restaurante? ¿Y qué tan difícil fue para ti montarlo y ya abrirlo al público? Yo ya, antes de llegar aquí, tenía la idea de montar un restaurante. Después llegué, miré la situación. Después de 2 meses que estaba aquí, ya abrimos el restaurante. Como todas las cosas, al empezar está muy difícil, pero gracias a Dios, ahorita tengo mucha clientela de Zacatecas y de fuera. Esto sí. Ahora todo bien. Nos da mucho gusto eso. ¿Cuánto tiene la Trattoria ya abierta al público? En agosto cumplimos 9 años aquí en Zacatecas. La primera Trattoria que se abrió, que en Italia, ya tiene más de 100 años. El año pasado hice 100 años. Sí. Ya es demasiada historia, ya 9 años en Zacatecas ya. Sí, mucho. ¿Y cómo es que, digamos, bueno, ya abres tu restaurante y cómo es, digamos, que cómo adaptas la comida italiana a veces al gusto zacatecano? Porque a veces, los tipos de cocina son a veces muy fuertes para el paladar, de digamos, que de la región en la que tú lo tratas de implementar. Sí, la cocina italiana está muy vasta. Yo soy del sur, de una isla que es Sicilia, y ahí nosotros comimos mucho chile. Tuve mucha suerte porque aquí en México también se come mucho chile, y ahora un poquito de fusión. Después también en toda la parte del mundo la cocina italiana es bien conocida. Rápido la gente le gusta mucho. No tengo problema por esto. Muy fácil. Qué bueno. ¿Y cómo es que tú, digamos, que seleccionas los platillos que quieres para tu menú? ¿Cómo es que dices, no, yo quiero cocinar esto en mi restaurante? Mira, nosotros aquí somos 2 chefs. Yo soy de la cocina italiana tradicional. El otro chef, que es Aldo Ruiz, él le gusta mucho la cocina italiana nueva. Y luego nosotros funcionamos la cocina tradicional con la cocina italiana. Aquí tenemos muchísimos platillos que son tradicionales, nuevos, y muchos platillos que son nuestros. De nuestra... Sí, tenemos muchísimos. ¿Y cuáles son así como que las diferencias básicas entre la cocina italiana tradicional y la nueva? Sí, la cocina tradicional es así abundantosa, mucho, mucha salsa de tomate. Y ahorita con la nueva cocina italiana se hace un poquito más gourmet, los platillos más refinados, más así. Esa es la diferencia. Mira, ya estamos aquí aprendiendo con Stefano. Y ya que construyes tu menú,
¿por qué, digamos, que la decoración del lugar, cómo es que tú la eliges, cómo es que tú dices, ah, yo quiero que se vea de esta manera? Mira, la decoración me adapté a Zacatecas porque es un centro turístico muy bonito. Yo lo pensé, voy a hacer la cocina, la voy a fundir con el arte, porque aquí hay muchísimos artistas muy prestigiados en Zacatecas, y aquí cada 2-3 meses, como podrán ver, se cambian de cuadros. Tenemos ahorita un artista colombiano, cada 2-3 meses cambiamos. Esta la decoración es así de artistas locales y de afuera. Mira, está ayudando aquí a los artistas en la trattoria. Tengo que así es italiano, se puede ver, listo. Y bueno, ya que nos platicaste todo esto, ya me dio curiosidad de la comida. ¿Qué ofrece la trattoria al consumidor? ¿Qué platillos podemos encontrar aquí? Aquí puedo encontrar los platillos muy clásicos, que son la lasaña, gnocchi, ravioli, la pizza, las pastas. Tenemos cortes de carne, tenemos pescados, mariscos, que todos tenemos más de 60-70 platillos italianos. Y más, cada día tenemos nuestro menú especial, que son siempre 5 o 6 platillos nuevos que nosotros preparamos. Aquí. Entonces, ¿nos preparas una especialidad cada día distinta, nada que ver con los platillos de la carta? Sí, cada día cambiamos. Para que ustedes, si ya son clientes frecuentes de la trattoria, pues pueden venir y probar un nuevo platillo cada vez. Sí, así es. Cada día pueden probar 2-3 platillos nuevos. Lo cambiamos 365 al año. Lo cambiamos siempre. Esto sí. ¿Y no te parece, digamos, como un reto difícil inventar? Porque todas las amas de casa somos, bueno, yo no soy ama de casa, pero he cocinado, entonces las amas de casa somos como que voy a cocinar el día de hoy. No. ¿Y tú cambiar día con día? No, está fácil, porque a la noche duermo poquito y a la hora pienso, ¿qué cocino mañana? Y así me pasa el tiempo. Siempre pensando lo platillo nuevo de cocinar. Entonces, no está difícil, mi trabajo es fácil. Y se ve que te gusta. ¿Te ha gustado ya tantos años de empezar, digamos, en la cocina desde abajo y luego ya ser el chef que eres ahora? ¿Te ha gustado esta labor? Sí, muchísimo. Sí, me ha gustado. Me ha dado muchísima, este trabajo me ha dado muchísimas satisfacciones. También muchísimo sufrimiento, como se puede decir. Esfuerzos, porque también son más de 20 años que vivo afuera de mi tierra, de mi familia. Pero gracias a Dios todo está bien. Me ha dado muchas satisfacciones. Mira, es un gusto que tú seas tan feliz digamos, de esta profesión. Y aparte, que nos alimentes día con día, eso nos da más gusto, y que nos prepares un platillo delicioso, pues mucho más. Sí, este es mi objetivo. Hacer que la gente, cuando viene a comer aquí a la Trattoria Goloso, está feliz. Se va con la idea que comí bien y que regrese pronto. Este es mi objetivo. Mira, oye, ya que nos hablamos un poquito acerca de esto de la comida, ¿te molestaría si vamos a ver qué nos tienes preparado para el día de hoy para mostrar a todos los televidentes de Escena Social? Sí, hoy vamos a preparar una pizza, que es muy clásica en Italia, una comida muy clásica. Vamos a hacer una pizza con salsa de tomate, mozzarella, le vamos a poner jamón serrano y berenjena. Ahorita voy a preparar esto. Espero que le guste a todos. Así vamos a estar muy felices. Vamos a tantito a dejar que Estefano se vaya a la cocina y ahorita regresamos ya con las delicias de Zacatecas. Bueno, y ya pueden ver mi cara de felicidad porque ya estamos aquí con los platillos. Platícanos, Estefano, ¿qué ingredientes tiene esta pizza y cuál es su elaboración? Esta es una pizza tradicional de Sicilia. Infatti podemos ver que tiene prosciutto crudo, las berenjenas, el parmesano. Es una pizza muy rica, muy nutriente, muy sabrosa. Para todos aquellos que no conocemos bien exactamente qué es el prosciutto, ¿nos puedes platicar un poquito? Sí, el prosciutto crudo tiene una elaboración porque es un jamón crudo. No viene cocinado, viene enviejado como 18 meses. Es el equivalente del jamón serrano, para entenderlo más. Así es. Pero el prosciutto crudo que nosotros usamos, a diferencia del jamón serrano, es más dulce, un poquito más dulce. Mira, ¿y cuál es la diferencia, digamos, en cuanto a la preparación de esta pizza con las pizzas comerciales que podemos encontrar en cualquier lado? Primero, nosotros usamos más ingredientes de calidad. Nosotros usamos 3 tipos de harina para hacer la pizza, cuando aquí usan solo una.
También usamos la levedo de cerveza, un levedo que llega de Italia también. Esto hace que la pizza se quede como casi en Italia, así, muy rica. Mira, y eso que hizo que más me brillaran los ojos, ¿el postre qué sería? Ah, es un postre típico italiano que es el tiramisú, pero este hecho casi una mía invención porque tiene chocolate blanca y tiene también fresas. Normalmente el tiramisú tradicional no tiene ni chocolate blanca ni fresas. Esto tiene más estos dos ingredientes. Está un poquito más sabroso. No, ya se me está haciendo mi agua a la boca desde que escuché eso del chocolate blanco. Pero a ver, ya que nos trajiste esta pizza, ¿cuántas variedades de pizza podemos encontrar aquí en la trattoria? Aquí puede encontrar, serán como 20, 25 tipos de pizza, pero si un cliente la quiere a gusto, también nosotros, si tenemos los ingredientes, lo hacemos con mucho gusto. La puedes armar tú, como la quieres. Ya, eso ya así como que ya para que ustedes escojan sus ingredientes favoritos, sí. Estefano se las prepara aquí mismo. ¿Cuáles serían tus horarios de atención a clientes? ¿Cuáles serían? De martes a jueves, abrimos de las 2 de la tarde a las 9 y media de la noche. Viernes y sábado abrimos de las 2 de la tarde a las 11 de la noche. El domingo de las 2 a las 8 de la noche. Y cerramos el lunes. Y aprovechando que viene esta fecha tan especial del 14 de febrero y recordando, digamos a dónde se pueden hacer las reservaciones para venir aquí. Y si también, por ejemplo, para los cumpleañeros, ¿tú tienes alguna promoción o algo así que puedan ellos venir a festejar su cumpleaños en la trattoria? Sí, nosotros la promoción que tenemos es que cuando una persona o un cliente tiene un cumpleaños, nosotros le regalamos el postre de la casa con su velita, es su mañanita. Este para todos los clientes, esto lo decimos siempre. Y también nosotros no tenemos promoción, nosotros ya los precios son buenos, la cantidad de los ingredientes son de primera. También la promoción que tenemos nosotros, casi uno regalamos un sambuca, un café, algo así. Y la cantidad es sí. Bien abundante. Sí, la cantidad bien abundante, esto sí. Vienen y piden algún platillo y ya pueden pedir unos dos platillos para que coman dos personas. ¿A qué número te podemos hacer las reservaciones? El número de teléfono es 92-209-38. Lo estoy mirando porque ni me recordaba. No le hace con que nos platiques tú. ¿Y dónde es la ubicación para aquellos que no saben y que deben de saber? ¿Dónde está la trattoria? La trattoria Goloso está aquí en la zona centro de Zacatecas, en el Doctor Hierro 400, enfrente de la Casa de la Moneda, a un lado de la plazuela Miguel Auza. Aquí nosotros estamos a sus órdenes. En pleno centro para que ustedes vengan y visiten la trattoria, todos estos platillos, todas las pizzas, todas las pastas, la cocina de Estefano de calidad. Ahorita haciendo referencia nada más porque andaba yo de mirona mientras Estefano estaba cocinando. ¿Tienes un premio a la calidad y al servicio también? Sí, tenemos aquí muchos premios. Hoy, precisamente hoy, soy nominado como, ¿cómo se dice en español? Soy representante de una asociación muy prestigiosa en Italia que se llama Restore World. Y yo soy representante de la cocina italiana en Américas del Norte. Es un reconocimiento que propiamente hoy me dieron. Estoy muy feliz por esto. Ya, pues hay que festejar con Estefano ese reconocimiento. Sí. Aparte de que, digamos, tienes una labor, digamos, filantrófica, estaba viendo en tus premios y también Estefano ha estado cocinando con diversos chefs, ya, digamos que muy preparado y nos da un gusto que nos permitas esta entrevista porque quitarte tu tiempo a un chef tan reconocido debe de ser como un pecado. No, para mí es un placer. Cuando tú quieres, aquí es tu casa, sí, sin problema. Aquí te espero. No, ya que nos dijo vamos a venir muy seguido. Ah, no es cierto. Muchísimas gracias por habernos preparado estos platillos y este postre tan delicioso que la verdad a mí me encantan los postres. Y te vamos a tomar la palabra en cuanto tú nos abras las puertas otra vez de la trattoria. Venimos a verificar las especialidades nuevas que tú nos pones cada día. Sí, cuando quieras aquí espero y a todos los clientes que quieran probar la comida italiana, aquí lo esperamos con muchísimo gusto. Vas a ver que van a venir. Vamos a quedarnos degustando estos platillos y regresamos del corte a su programa Escena Social.